Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios que se convierten hoy en deportes, farándula y más. Qué bueno que están todos ustedes ahí con nosotros. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live. También se transmite por Multimedios Quisqueya USA y por YouTube. Qué bueno que están con nosotros. Y bien, pues como siempre, la foto que está ahí a la espalda de nosotros. Siempre acostumbramos a poner una fotografía. Nada, alegórica, alguna nota importante. Y siempre pues le traemos o tratamos de traerles una nota histórica. Y la nota histórica de hoy es relacionada a ese gran líder francés, Napoleón. Recordemos que el imperio napoleónico abarcó gran parte de Europa y la India. Llegó hasta Egipto con una poderosa flota de 36,000 soldados. Y ahí, un día como hoy, 21 de julio, pero del año 1798, se llevó a cabo la célebre Batalla de las Pirámides entre el ejército francés, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, y las fuerzas locales de origen turco, los cuales fueron derrotados en la Batalla de las Pirámides. Napoleón Bonaparte, una vez que logrado el triunfo de la Batalla de las Pirámides, al pie de una de las pirámides saludó al victorioso ejército diciendo: ¡Soldados! Desde los altos de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. De esta forma reconoció Napoleón ese gran legado histórico cultural egipcio. Ahí en la famosa Batalla de las Pirámides, un día como hoy, 21 de julio, pero del año 1798. Y bien, señoras y señores, pues dicho esto, pues vamos a pasar con nuestro panel. En el día de hoy, nuestro panel está un poquito limitado, ya que no tenemos físicamente a Luisa Sánchez y los esposos Vázquez, pero los esposos Vázquez nos mandaron ya su contribución. O sea, tenemos dos canciones de José y doña Isabel Vázquez. Pero nada, pasamos inmediatamente con nuestro panel, que ya está ahí esperando nuestra señal. Y como siempre, pasamos primero a Sunrise, Florida, y saludamos a José Enrique García. Buenas tardes, José Enrique. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes. Contento de estar aquí esta tarde con Nelson, contigo. Aunque Luisa no está, pues no está presente, le mandamos un saludo a José, a Isabel también, a doña Vilma. Y vamos a desarrollar los temas que sabemos que son de interés para nuestra audiencia. Un saludo a toda la audiencia y le vamos a dar a compartir a este programa. Gracias. Gracias, sí, dar share o compartir. Desde Santiago de los Caballeros, como siempre, tenemos a nuestro copresentador, Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, señor director Virgilio García. José García, hoy la dupla es de García. Saludo a los esposos Vázquez, a doña, a la querida Luisa, a la señorita Luisa Sánchez, a doña Vilma y a través de ustedes, como siempre, a todos aquellos que registran la audiencia de este programa Deporte, Farándula, Semana, que nos acompañan cada miércoles en este conversatorio y que, bueno, esperamos que les guste y que sean parte del mismo. Buenas tardes a todos. Gracias, Pablito. Bueno, señoras y señores, pues nada, de inmediato vamos a empezar a hablar de deporte, la primera sección de deporte la vamos a llevar a cabo
entre tú y yo, Pablo, ya que Luisa no está aquí, presente en la tarde de hoy, ya tenía un compromiso familiar. Pero creo que lo primero que tenemos que hablar es de nada, de la NBA, de ese juego de anoche, un juego espectacular en el que definitivamente tenemos que destacar. Bueno, ganó Milwaukee, ese juego entre Milwaukee y los Suns, esto de Phoenix Suns. O sea, la serie se creía en un principio que lo iba a ganar los Phoenix Suns, pero los Phoenix ganaron los dos primeros juegos. Después vinieron los Milwaukee y empataron los dos siguientes juegos. Y muchos analistas decían que si Milwaukee ganaba otro más, ya la serie se iba con Milwaukee, y así fue. Y terminó el juego. El juego terminó 105 a 98. 105 a 98. Y definitivamente que hay de que destacar la labor de Giannis Antetokounmpo, que ahí está en pantalla. Ese fue el héroe, con 50 puntos. Nada más y nada menos que de los 105 puntos que tuvo Milwaukee, él fue responsable por 50 de esos puntos. Tuvo una actuación espectacular. Él es griego. Él es griego. Él es griego. Él es griego. Muy poca gente cree que él es griego. Acuérdense que los griegos, allá en Grecia, hay mucho, Son una blancos. colonia. Son blancos europeos, pero tienen una gran migración africana, de origen africano. Es más que por ahí que está entrando el gran flujo migratorio hacia Europa, del gran flujo migratorio africano, entra básicamente por las Islas Griegas. Sí, por las islas griegas, por ahí un gran flujo. Y bueno, ahí está. Giannis Antetokounmpo es de origen africano. Bueno, Bueno, Pablito, entonces, ¿qué más tienes tú en los deportes en la tarde de hoy? aparte saludar la actuación de Giannis Antetokounmpo, que no solamente fue satisfactorio para lo que significa para él, habiendo conseguido el jugador más valioso de la serie, y se suma a ello cuatro participaciones en Juego de Estrellas y además dos premios de jugador más valioso en las temporadas regulares. Es decir, que hoy lo que se discute en el mundo del básquetbol, de la NBA, cuál es el mejor jugador en la actualidad, y las sindicaciones indican que en este momento él es el mejor jugador del básquetbol mundial. En este momento, por las acumulaciones de su triunfo y de sus logros personales. Entonces, esa es la discusión que tienen los analistas deportivos en torno a la figura, porque obviamente ya LeBron James, con 36 años, no tiene las mismas habilidades ni podría tenerlas, ya el cuerpo no le responde como cuando tenía 26, como lo tiene Clanny hoy. Pues felicidades a Milwaukee Bucks y obviamente al jugador griego Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo, correcto. Y además hay que agregar que es hacía 50 años que este equipo estaba esperando un truco. Por lo menos lo tuvieron en menos tiempo que lo tuvo Chicago, los cachorros de Chicago, que lo tuvieron en 100 años, 102 años. Después de 102 años, estos nomás tuvieron 50. Es decir, que se va disminuyendo la cantidad de tiempo en que un equipo X alcanza el hacer campeonato de su especialidad. Otro acontecimiento deportivo, el más importante del mundo, son los Juegos Olímpicos de Tokio, que se inician este próximo, pasado mañana, el viernes, en Tokio, con la posibilidad de que cualquier decisión se pueda tomar hasta que puedan ser suspendidos si aumenta la contagiabilidad del COVID, que hoy indican que 69 atletas pues están contagiados del COVID. Y entonces eso tiene preocupado no solamente a las autoridades deportivas de Japón, al gobierno de Japón y a la Organización Mundial de la Salud, quien inclusive no solamente hablando del COVID como elemento en el elemento de las Olimpiadas, sino en el también elemento
en el aspecto universal, dice que el COVID es una enfermedad que tiene todo lo que no han tenido las otras enfermedades. Tiene tratamiento, ya tiene diagnóstico, tiene los medicamentos que no lo tiene el VHI, el VIH, por ejemplo, no lo tiene, no lo tiene el cáncer, no lo tiene la diabetes. Pero el COVID en este tiempo, en este año, ya tiene todos los medicamentos. Lo que no tiene es la actitud de la humanidad, la actitud de la gente en los países particulares, inclusive en nuestro caso, como un ejemplo próximo, tenemos las vacunas. Y todavía solamente una provincia, la provincia de la Altagracia, es que ha llegado a un 70% de inoculación. ¿Por qué? Porque la gente no quiere responder, la gente no quiere ser responsable ante la pandemia y dar y irse a proveer sus vacunas. Entonces, esperamos que no se sigan detectando más infectados en Tokio y que las Olimpiadas puedan llegarse a celebrar sin suspensiones de actividades particulares. En este caso, nosotros estamos haciendo dos tipos de historia. La primera es en nuestra participación que vamos con 66 atletas. Primera vez que vamos a unas Olimpiadas con 66 atletas que nos representan, lo que aumenta la posibilidad de que superemos la medalla conseguida por Félix Sánchez en las Olimpiadas de Atenas. Pero lo importante también es no solamente que hoy mismo hacen 55, con esta participación, hace 55 años, que desde 1964, cuando participamos por primera vez precisamente en Tokio, fuimos con dos representantes a esas Olimpiadas de Tokio en 1964. ¿Quiénes fueron? Alberto Torres de la Mota, alguien gringo, el vegano, que nos representó en Tokio y desfiló con el representante de la delegación, la autoridad administrativa de la delegación deportiva, que nada más era un solo delegado, que fueron a representarnos, que es jocoso esto, a la Olimpiada, y desfilaron esos dos hombres y recibieron uno de los mayores aplausos de las Olimpiadas porque se proclamó y se valoró el entusiasmo, la valentía, el coraje del país de enviar dos representantes a las Olimpiadas de Tokio en 1964. También participamos en México, también con el gringo Torres, en las Olimpiadas del 68, y el mismo gringo Torres participó en una tercera Olimpiada, pero ya como parte de la Federación de Atletismo, que fue a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. El gringo Torres nació en 1934 y falleció en 1999, habiendo participado, jugado también béisbol y fútbol. Fue un atleta completo, era muy carismático. Yo lo conocí, por lo menos en la televisión, en los medios de prensa. Era muy carismático el gringo Torres y lo recuerdo con mucha precisión. Pues le deseamos a nuestros atletas el mejor de los resultados en estas Olimpiadas, y más que el presidente ofreció que por cada medalla de oro, el ganador tendría 12, se le darían donado o se le premiaría con 12 millones de pesos dominicanos. ¡Wow! Está bueno eso. Excelente. Así que éxito a nuestros deportistas. Oh, capa, qué bien, Pablito. Bien, pues vamos a pasarle los micrófonos a José Enrique. Que nos tiene una información, algo, ¿tú no tienes algo relacionado con la farándula hoy, José Enrique? ¿Alguna nota de la farándula? Y después le pasamos a Pablo, que Pablo tiene muchos reportajes que darnos en el ámbito sociopolítico, pero vamos a esperar que José Enrique nos diga una notica que nos tiene ahí de la farándula. Claro. Claro, o sea que como hoy tenemos un programa de emergencia, yo realmente no tengo mucho dominio sobre la farándula, pero sí me gustaría expresar algunos criterios en cuanto a un aspecto que yo veo de los faranduleros aquí en la ciudad de Miami. En la ciudad de Miami nosotros tenemos residiendo varios artistas que descollaron en lo que era la televisión, en lo que es la televisión dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos viviendo aquí a Daniel Díaz Alejo, un presentador de televisión. Excelente. Fue un tipo que durante años estuvo trabajando en los shows de mediodía
y es excelente presentador. Tenemos a Cecilia García viviendo aquí, que es una artista completa. Cecilia es completa. Cecilia es actriz y aparte de ser actriz, es cantante, comediante. Cecilia es un encanto. Es tremenda artista, canta en varios idiomas y eso. Tenemos a Nelson Muñoz, que también vive aquí, en la Florida de Miami. Está, como dije, Boruga, está Cachita, que es comediante también. Tenemos muchos artistas, aparte de la cantidad de artistas que se mantienen activos en los restaurantes. Tenemos a Culita, tenemos a los Vargas, que son muy buenos. O sea, yo creo que realmente debemos como enfocarnos en proyectar, en que se cree un evento donde esos artistas pues nos puedan deleitar a a lo que es la diáspora, a la comunidad dominicana aquí en Miami, donde se organice un evento, que ellos participen y que le demos el respaldo y el apoyo que ellos se merecen. Eso por ese lado. Y a los enamorados, que estén pendientes, que José Luis Perales viene en agosto para acá, para un concierto en en Miami. Y que esté preparado para que consigan su ticket con tiempo, porque eso es una joya, eso vale la Sí, pena. sí, sí. O sea Hay que otro dato que yo quiero hablar, ya no de farándula, lo voy a dejar para la próxima participación. para segunda ronda. Seguro que sí. Sí, y una de las canciones de José hoy, de José Luis Perales. Pablo, vamos a ver, dinos de tu sección normal, cotidiana. ¿Qué tú no tienes, Pablo? En zona franca. En zona franca, correcto. Bueno, lo primero en zona franca realmente debemos solidarizarnos y darle un abrazo de amistad, de admiración y extensión a Yulisa Céspedes por el fallecimiento de sus padres, nuestra amiga de tantos años y que pues ha compartido y sigue compartiendo con nosotros de la Asociación de Badilejos Dominicanos en la Florida. Pues un abrazo desde aquí como individuo y también como programa a Yulisa, a su madre y su hermana, que son mis amigos de tanto tiempo. Pues su padre falleció esta semana y pues estamos con ellos. Del mismo modo, en el ámbito político-social, pues hoy también falleció la madre del expresidente Leonel Fernández, doña Yolanda Reina. Y pues en ese sentido también le damos y expresamos nuestra solidaridad con el expresidente Leonel Fernández, con su partido, la Fuerza del Pueblo y con sus simpatizantes en cualquier extensión de la universalidad que se encuentre. Pues nuestra solidaridad tanto con el expresidente Fernández como con Yulisa Céspedes. Después tenemos una agenda interesante, empezando, puede hacer una panorámica de lo que es la agenda, la reforma policial en la República Dominicana. Interesante. La competencia de vuelos turísticos al espacio entre Jeff Bezos y Richard Branson. También tenemos la participación o el servicio prestado por el IDOSA, que me gustaría comentar eso por el asunto político, económico y servicio que representa esa empresa. También tenemos que Abel Martínez se declara incompetente para sanear el río Yaque del Norte en términos de su contaminación ambiental desde su nacimiento hasta su desembocadura final. Y cuando decimos que se declara incompetente, vamos a comenzar por a tomar ese tema, que Abel Martínez se declara incompetente porque el río Yaque es una de las fuentes acuísticas más importantes del país, o lo fue, porque tenía un caudal maravilloso, un río realmente importante de la región del Cibao, pero que las desembocaduras primero de muchas cañadas al río. Después, la incultura de limpieza, de urbanidad, de urbanismo nuestra como sociedad, en términos de que nuestra basura la tiramos, no la manejamos, no la organizamos para que sean recogidas o si siquiera no la quemamos, sino que la tiramos en cualquier parte, especialmente en las cañadas, aquí en Santiago que hay bastante, y esas cañadas, todo eso plástico, todas esas cosas como pasó en aquella vez en el malecón, aquel escándalo del malecón, pues lo mismo le pasa a Río Yaque del Sur. En esta situación, entonces el alcalde dice, la alcaldía no tiene la competencia técnica ni económica para hacerlo, tiene que ser una combinación del gobierno del Estado central con la alcaldía y con la misma sociedad. Pues esperamos que se pueda resolver ese problema. Otro caso que podríamos ya traemos la atención es que realmente ustedes conocen la crisis de Haití, por lo menos ya en Haití se nombró, se eligió a Ariel Henry como primer ministro. Ya formó un gabinete que es un gabinete que realmente simplemente se movieron fichas, siendo
Claude Joseph, que estaba así, actuando como primer ministro porque al asesinato, al manicidio del presidente Jovenel Moïse, pues era que estaba actuando como tal, pero que ya había sido sustituido por Ariel Henry. Entonces se armó la disputa, la demanda o la competencia de poder en Haití entre el presidente, el expresidente del Senado, Joseph Lambert, que fue nombrado por 8 senadores, pero que esos senadores no estaban en función porque su mandato, su extensión senatorial y funcionalidad había tenía 1 año y medio de había sido ya terminada y no tenían autoridad legislativa para tal punto. Pero bueno, esas son las incongruencias de la falta de institucionalidad en el vecino hermano país de Haití. Pero bueno, tenemos ese ya un presidente, un primer ministro, que inclusive ha llamado a lo que ha pedido la comunidad internacional, lo que ha pedido inclusive el gobierno dominicano, de que le pidió a la comunidad internacional la convocatoria, la colaboración en lo que sería una discusión de diálogo de la comunidad, de la sociedad haitiana, donde participen los agentes políticos, los actores empresariales y la sociedad civil. Ese diálogo lo pidió la República Dominicana y dijo, motivando como idea central, el problema de Haití no tiene una solución dominicana. Nosotros no podemos ser los responsables de que se llegue a una solución en Haití. En esa transición y en ese proceso, en todos los acontecimientos que se han dado en Haití, viene a resultar que muchas voces, tanto haitianas, especialmente haitianas, que han querido atachar, poner alguna responsabilidad al país como tal, cosa que no es posible, ni el país, nosotros no tenemos ninguna atadura, ninguna vinculación con los ciudadanos de Haití, simplemente que como compartimos espacio geográfico, pues obviamente, y somos el país, somos la parte más desarrollada, nosotros somos Nueva York y Haití es una República Dominicana, para decir, hacer una comparación factual. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa dominicana, precisamente del ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Castillo, Gonzalo Castillo, ¿qué pasa? Que el Idosa es una empresa de servicio de aeronáutica, de aviación privada, y le puede dar servicio a cualquier cliente del mundo. Y como tal, el haitiano, el médico Cristian Emmanuel Sanón, que es uno de los implicados o los encartados en el manicidio de Haití, pues voló de República Dominicana, alquiló ese servicio para ir a Haití. Lo mismo que lo hizo el expresidente Aristide, para ir a Cuba a proveerse servicios sanitarios del COVID, pues alquiló también un avión privado de Ilidosa. ¿Por qué? Porque en Haití no tienen ese servicio, nosotros lo tenemos aquí, o lo tiene González Castillo, para decir de alguna manera, pero como país es una empresa dominicana que le da servicio y no tiene que pedir documentación ni intención de por qué vuela con Elidosa o no. Es cierto que ya que tuviese una información de investigación de los servicios de seguridad del país y le pasen una información y aún así lo hiciera, bueno, ya sería una implicación diferente. Pero yo quiero, en términos de la industria del servicio empresarial aeronáutica del país, descartar cualquier responsabilidad delidosa y que no se politice, porque aquí tenemos una tendencia demasiado propensa a politizar y acusar y sindicar responsabilidades muy livianas y muy a la ligera en cualquier acontecimiento que no tenga vinculaciones de responsabilidad. Bueno, también tenemos que en el país la reforma policial es un tema que está en el primer tapete, es una demanda de la sociedad dominicana, es una intención del gobierno dominicano de que esta institución que tiene tantas lagunas en su tanto defecto, tanta culpabilidad, inclusive en los delitos de la sociedad dominicana que se dan, la inseguridad
que la sociedad dominicana, los ciudadanos no tenemos la confianza. Tú vas manejando por una calle X de la República Dominicana y como con la poca percepción que tiene la policía de institución del orden y de la seguridad, pues la gente, si tu policía te para, una patrulla te para, tú prefieres como un ciudadano, si va manejando, irte a parar que en una gasolinera, en una parte donde haya gente que puedan testimoniar que la policía está tratando con la policía, porque han pasado los acontecimientos, el más reciente de escandaloso, que cogió el trending nacional, fue lo ocurrido en Villa Altagracia recientemente con los pastores evangélicos. Pues bueno. Mira, Pablo, yo quiero decir algo en relación a eso. Diga usted. Yo lo que creo es que este es un tema que se ha tratado con muchos paños tibios. Inclusive la forma que tú lo enfocas desde un principio, se ha tratado esto con paños tibios, tú me entiendes, y no se ha hecho nada. Desde un principio, por ejemplo, tú hablaste de ese tema, hablaste de ese tema hace qué, hace 5 meses, 4 o 5 meses, cuando sucedió el caso ahí en Villa Altagracia, que se iba a reformar la policía, que se yo qué, que esto iba a ser de tiempo, y no se ha hecho nada. Permítame. O sea, yo creo que parte de la prensa, inclusive, ha tratado esto como paño muy tibio, en la forma que, inclusive, que tú lo enfocaste desde un principio, con mucha tibieza. ¿A qué se debe especialmente esa tibidez? Me permito estar totalmente en contradicción con su concepto de paño tibio y que no se ha hecho nada. En primer lugar, se ha hecho porque hay una comisión trabajando, inclusive se hizo una rueda de prensa antes de ayer o ayer, dando los indicadores, los resultados primarios y algunas de las sugerencias que inclusive la Organización de las Naciones Unidas también está envuelta, porque fue invitada por la comisión para que evaluara lo que se está haciendo, más diera sus recomendaciones. Obviamente, que dice la Naciones Unidas y dicen ellos, los comisionados, que la policía tiene, primero, la falta de motivación mínima de la policía por los bajos salarios, la falta de equipo técnico, la falta de cuarteles adecuados, donde hay cuarteles todavía que no reciben ni siquiera una querella de ciudadana, porque todavía hay cuarteles policiales en este país que tienen piso de tierra y donde los policías pues viven o están dando no servicios sino pernotando en esos lugares. Pues sí, todas esas debilidades no se pueden cambiar en un espacio de 11 meses. Muchos, ya con decir que se está haciendo y que se planteó con seriedad, y como dijo el presidente, ni me caso ni me cansan en esta reforma policial, yo creo en el proceso, inclusive las Naciones Unidas indican que este proceso de reformación de una institución que muchos catalogan de podrida, yo lo voy a poner entre comillas para no acoger el término como mío, pero sí se está trabajando en esa transformación. El informe que se dio pasa por el filtro de valoraciones como la tuya, de que no se está haciendo nada. Sí, se está haciendo y se va a hacer, pero las Naciones Unidas, que es una autoridad en términos, cualquier tema del quehacer humano e institucional y político, las Naciones Unidas tienen expertos por áreas. Entonces han dicho, bueno, el proceso de la policía fue que se tome todo, recambiar todo, unos 10 años. Esperamos que no sea así, pero se está trabajando en un proceso, e inclusive una cosa que se ha notado ya, que ya se eliminaron, casi están en cero, los llamados intercambios de disparos, donde mataban por un tránsito, por cualquier cosa, un intercambio de disparos, mataban 2 o 3 personas, o por un robo de una gallina, o hasta de un motor, lo que sea. La policía tomaba la justicia en sus manos. Ya eso es un cambio social, es un cambio de la no violencia en términos de la actuación de la policía, que se busca que sea más comunitaria. Bueno, nosotros quisiéramos ver como resultados más tangibles. Tenga paciencia, señor director. Tenga paciencia. No. Espérese, esto no es un vuelo al espacio de 11 minutos, como lo hizo el 10 meses. Estamos hablando de resultados tangibles, que la sociedad lo pueda percibir. ¿Tú me entiendes? Exacto. Mira, Pablo, vamos ahora. Gracias. Todavía viene la segunda ronda para los temas que quedaron ahí en el tapete. Pero nosotros queremos ahora, con el permiso de ustedes, vamos a escuchar la primera canción
que nos enviaran los esposos Vázquez. Ellos nos enviaron una canción cantando en dúo. De modo pues, esta canción titulada Cóncavo y Convexo. Disfrutemos a los esposos José e Isabel Vázquez. Fuerte el aplauso para doña Isabel y José Vázquez. Qué bueno, excelente, excelente, excelente. Bien, señores, pues vamos a saludar unas cuantas personas que se han hecho presentes por aquí. Está en sintonía tu querido amigo Rafael Calderón. Te manda saludos, Pablo Rodríguez. También está Lucas Gómez desde Pensilvania, Iris Almonte. Desde New Jersey, Bélgica, Zúñiga, desde El Salvador. Tenemos, esos son algunas de las personas que entran por nuestro chat. Y recuerden que siempre entra un sinnúmero de personas también por otros canales que transmitimos por tvhispani.com, Multimedio, Quiqueya, USA, Facebook Live, Dominican Networks y por YouTube. Y nada, señores, vamos ahora a una pausa. Y nosotros, la pausa de nosotros demora más o menos unos 90 segundos. De modo pues que regresamos en aproximadamente 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales.
y todas sus plataformas digitales. TVHispanic.com, 24 horas contigo. Señores, queremos recordarles que mañana jueves regresa Eric Manuel y su antesala a las 7 de la noche por Facebook Live. Y en pantalla pueden observar el arte, las pinturas de Héctor Tavares. Héctor Tavares, pintor dominicano, residente en la Florida. Cualquier persona interesada en adquirir el arte de Héctor se pueden comunicar con él al 954-544-9246. Héctor Tavares. Y bien, señoras y señores, pues vamos a proseguir con nuestro panel. Y vamos ahora a pasar con José Enrique. Que José Enrique, ¿qué tú nos tienes en esta segunda ronda? Adelante, José Enrique García desde Sunrise, Florida. Gracias, gracias. Bueno, yo tengo un punto que ya Pablo hizo la referencia, porque es algo que tiene mucha importancia para la humanidad y indiscutiblemente nosotros tenemos que tener un criterio de qué es lo que está pasando. Hace varios programas yo hice el anuncio sobre los viajes turísticos al espacio, pero son cosas que caen dentro del programa de acuerdo a lo candente de la actualidad. Vienen siendo noticias, vienen siendo comentarios que carecen de mucha fuerza, de mucha importancia, pero lo que pasó ayer viene a darme la razón en el sentido de que los grandes capitales, gente que tiene mucho dinero, la gente más rica del planeta, tienen una visión futurista y se nos van adelante. Entonces, para mí, el análisis que yo hago con relación a lo que hizo ayer Jeff Bezos, el dueño de Amazon, con ese viaje de 11 minutos, incluyendo uno de los tripulantes, 18 años, como un eslabón, está creando la base. Además, un viaje bien organizado, donde el cohete es reciclable, se puede volver a usar, un cohete que descendió de allá arriba y quedó, hizo un aterrizaje perfecto. El módulo donde ellos estaban en una cosa con su paracaídas que cayó, donde ellos dijeron que tenía que caer y todo. O sea, lo que yo realmente estoy observando es que no es una competencia solamente entre dos multimillonarios, es una competencia con el avance que tengan los gobiernos que están empeñados todo en lo que es el dominio del espacio, China, Rusia, los Estados Unidos, todas las grandes potencias, y el capital privado por fin se decide ya como capital en sí a también participar en esa carrera. Es una carrera que indiscutiblemente va a traer como consecuencia la dominación. El que dominaba los medios de producción en aquella época, pues comenzó a establecer lo que era la explotación del hombre por el hombre, porque tenía los recursos de los medios de producción. Ahora, el que domina el espacio va a dominar el planeta. Y, como digo yo al final de mi comentario, los dueños del mundo son los más ricos y los dueños del espacio van a ser también los más ricos, porque son los que tienen los recursos y las posibilidades de hacer este tipo de hazañas, diría yo. Entonces, pues, eso yo lo quería comentar. Yo sé que Pablo tiene datos más específicos en cuanto a la importancia del viaje y esas cosas, pero yo quería hacer ese comentario en esta segunda parte. Gracias, Virginia. Gracias, José Enrique. Muy, muy, muy acertado tu comentario. Muy acertado tu comentario. Bien, pues, Pablo está feliz hoy porque hoy ha podido disponer de mucho más tiempo para sus análisis. Aunque hoy más o menos
hasta ahora está haciendo unos análisis esto que no han creado mucha controversia, vamos a ponerlo de esa forma para no. Pero adelante, Pablo, con tu Bueno, segunda parte de tu de en zona franca. Adelante, Pablo. lo primero que quiero continuar con el análisis y la aportación que hizo José García hacia los viajes turísticos, que realmente son importantes. Yo reflexionaba cuando Richard Branson hizo su primero y después le siguió a Jeff Bezos, que decía, bueno, esta competencia entre todos hombres, todos multimillonarios, que se estila, que o se estima, o se valora que cada individuo que viaja al espacio en una de esas naves, pues les cuesta uno de 20 a 28 millones. Habrán unos que ya posible sean menos baratos, que sean 10 millones. Entonces yo decía, pero con tanta hambruna que hay en el mundo, con tanta necesidad, esta gente dándose ese lujo. Bueno, ¿qué pasa? Que Jeff Bezos no me calla la boca, pero se sintoniza, se vincula a mi valoración cuando al viajar, a bajar y hacer aterrizaje, lo primero que hace en su discurso es donar 200 millones de dólares, 100 para dos fundaciones, una de un chef famoso que él conoce, amigo de Villa Mayor, José Andrés, para que dé una fundación, que él tiene una fundación de repartir alimento en el mundo, que es una obra humana importante, y la otra para el periodista, el comentarista Van Jones de CNN, que también tiene una fundación de servicio humanos, humanista, y que pues, entonces ese dinero, pues inmediatamente dice, me di este lujo porque yo he hecho mi dinero y tiene su derecho, y está haciendo una contribución al mundo, como dijo García, pero además hay otra parte de la humanidad que necesita también de mi colaboración, de mi humanismo, de mis sentimientos humanistas, y yo quiero hacer esta donación muy significativa, muy humana, y yo aplaudo a Jeff Bezos en esa acción humanista. Vamos a esperar lo que hace Richard Branson en esa orden, que no ha hecho todavía, no digo que no lo vaya a hacer o que se conozca, que tenga una intención o una acción que no la haya publicado. Bueno, volvemos, si tú querías cosas contradictorias, vamos a comenzar los contradictorios. Por ejemplo, la muerte de doña Yolanda Reina hoy no se ha publicado y se ha criticado, se está observando que Danilo Medina no ha expresado públicamente su solidaridad y su el respaldo y su amistad, que no son tan amigos ahora mismo, pero políticamente hay momentos en que hay que apartar la política y que venir al plano humano. Pues no se ha publicado, no quiero decir con eso que quizás no lo haya hecho privado, que lo haya hecho privado, que creo estar seguro que de alguna manera ya el expresidente Danilo ha llamado al presidente Fernández y le ha expresado su sentimiento de solidaridad ante el fallecimiento de su madre. Y en orden contradictorio, usted sabe que en el mundo de nuestra política se han dado muchísimos casos de la vinculación del narcotráfico con la política, la narcopolítica. Bueno, ¿qué pasa? Que hoy mismo están en proceso de extraditar a un político narco o un narcopolítico hacia los Estados Unidos, específicamente a Puerto Rico, que es el exdirector municipal del municipio y del distrito municipal de La Galera, en Samaná, del Partido de la Liberación Dominicana, que responde al famoso nombre, muy interesante nombre de Erquidemio Balbuena. Pues Erquidemio Balbuena, Erquidemio Balbuena, Erquidemio. que estuvo en la dirección municipal del 10 al 16 con el Partido de la Liberación Dominicana, ha sido pedido en extradición. El PLD y las fuerzas opositoras al PRM hicieron mucha bulla cuando recientemente fue extraditado o agarrado en Miami el diputado, el exdiputado Gutiérrez. Y es que a veces nos desvinculamos, nos cegamos en saber que tenemos una sola cultura política, una sola cultura de valores, que hay hombres excepcionales, pero ahí tenemos mucho. El narcotráfico ha penetrado aquí cualquier organización que tú quieras de la sociedad dominicana, y que el dinero de ella llega a cualquier parte, porque aquí se coge el dinero y se cierran los ojos, como los gatos que hacen eso, cojo el dinero y cierro los ojos, así es, José García. Pues entonces,
este escenario, lo que tenemos que hacer es que los partidos tengan mejores filtros y tengan inclusive definiciones de principios éticos. Yo digo que en sus aplicaciones pongan una coletilla que diga: afirma usted que usted está ligado de cualquier actividad ilícita en sus actividades privadas, para que cuando si se descubre, por lo menos los partidos tengan algún resguardo ético que puedan jurídicamente, que puedan decir: mira, esto está en nuestra aplicación, en nuestra hoja de registro. Pero ni eso, es que es cuestión, usted tiene dinero, usted es nuestro candidato. Entonces, creo que estos acontecimientos vendrán a reforzar primero el valor de una sociedad nueva que exige más principios, más, no solamente discursos, más principios éticos en la selección de los candidatos. Y podríamos tener candidatos más propios, más idóneos, más éticos, más ciudadanos, más pro servicio que estos bandidos del narcotráfico en la política dominicana. También, para ir rebajando entonces esta tensión que te generó esta parte, porque llegó cerca, pero tú sabes que la Iglesia Católica tiene una práctica, bueno, de primero, como todas las iglesias y todas las organizaciones religiosas, pues recibir sus donaciones de los feligreses, el diezmo o cualquier otra donación que se quiera hacer. Pero a veces la iglesia también exige que le hagan donaciones. Por ejemplo, el padre de la iglesia, Nuestra Señora de la Altagracia, el rector ahora de esa parroquia, el padre Frankeli Rodríguez, ha hecho un discurso que se ha convertido en trending en la República Dominicana, porque ha dicho que los dirigentes o los funcionarios del PRM y del PRD anterior que tenían esa iglesia como base para hacer sus discursos, pues ahí iban y hacían y hablaban como opositores y daban todos los discursos y soluciones, y que ahora que están en el gobierno, según el padre Frankeli Rodríguez, pues ni cogen el teléfono ni tampoco aportan para la iglesia, y que la iglesia o él o el rector anterior le pidió una donación porque según él la iglesia se está cayendo a pedazos, que me parece que eso no es una verdad, pero tendrá como que otro defecto. Entonces dice que se le pidió a Obras Públicas, al Ministerio de Obras Públicas, una donación y le mandaron 10,000 pesitos, que es una ñapita, que si él hubiera sido rector en ese momento no lo acepta. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad, y yo también valoro, la propia iglesia, la iglesia tiene que tener sus propios recursos. Está bien que el gobierno pueda hacer una donación, y donde quiera que tiene que hacer una iglesia, hacer una cosa, es pidiéndole al gobierno, pidiendo que tiene también presupuesto del gobierno y parte presupuestaria para un asunto del concordato. Ah, pero la iglesia, tú tienes. ¿Qué pasa con el dinero que llega al arzobispado? ¿Cómo se maneja? ¿Qué pasa con los negocios que hace la iglesia? ¿Cómo vendió donde está el Downtown Center, que era ahí el seminario, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, el seminario principal que tenía la iglesia católica, entonces terreno era de ellos. Y lo vendieron esos millones cuando el rector de la iglesia era el obispo Rodríguez. Y nadie sabe dónde fue para ese dinero. ¿Qué hace la iglesia con todas sus inversiones? Que todo lo que tiene que hacer es pidiendo, y inclusive con esta exigencias públicas que parten a una valoración muy disminuida, muy devalorada, muy mal recibida por la sociedad dominicana. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa en relación a eso, Pablo. Sí. Mira, hay religiones que exigen, hay una de las religiones que te exigen un diezmo obligado, que tú tienes que dar el 10%. A los feligreses. ¿Qué tú me dices de eso? A sus feligreses. Que la iglesia católica acepte los feligreses escogen. Y que diga que antes le daban cierta cantidad y que ahora nada más le dieron 10,000 pesitos. Porque sí. ¿Qué son 10,000 pesitos ahora? Pero el problema no son los 10,000 pesitos, es el principio. Pero hay otras religiones que te obligan a dar un diezmo. Usted tiene el derecho el derecho como individuo, como feligres, de participar, de aceptar o no eso. Pero no es una iglesia católica. Pero tú no le puedes. El que quiera da y el que no quiera dar, que no dé nada. Exacto. Pero el gobierno, esta que hizo el padre Frankeli Rodríguez, se sale de los cajones que le daba Balaguer. O metió los dos cajones, los dos pies en un solo cajón. No sé de qué era el cajón, pero Balaguer, vamos a ver si aparece en la página en blanco que él dejó escrita.
otra cosa que... Bueno, si con este tema vamos a concluir, Pablo. No, no, dame unos minutos, dame un par de minutos porque hay cosas interesantes ya. Bueno, porque... dos minutos, Pablo, nada más tenemos. Tenemos primero el caso de Martinelli, de Ricardo Martinelli en Panamá, el expresidente Martinelli, que hoy fue a juicio y que puede ser enjuiciado o condenado a 1-8 años de prisión máxima por espionaje, el famoso, con la famosa aplicación Pegasus, que es, se ha convertido en la plataforma del Watergate, aquel de Nixon, que lo llevó a ser destituido de la presidencia de los Estados Unidos. Y en Perú, finalmente, tenemos un presidente que se va a juramentar el próximo 28, Pedro Castillo, que le ganó por sobre 44 mil votos a Keiko Fujimori, que ejerció el mismo patrón, el mismo procedimiento de Donald Trump de reclamar fraude, y no pudo probar ningún fraude. Y ningún fraude fue evidenciado, no fue probado. Entonces, ya el tribunal o la Junta Central, Junta Nacional Electoral de Perú, determinó y eligió y proclamó a Pedro Castillo como presidente. Ya se hace, se configura un poquito el ajedrez político de América Latina con Bolivia, Argentina, México y Perú en una ala un poco más hacia la izquierda que el todo el espectro de derecho que existe en los demás países de América Latina. Pues existe libre y es bueno que haya un equilibrio en las orientaciones, en las visiones políticas del manejo del Estado en América Latina. Entonces, como okay, ya me prohibieron seguir hablando, yo creo que debo terminar. No, yo no te he prohibido seguir hablando. ¿Qué fue lo que hizo? El tiempo se acabó, perdón, Pablo. Se acabó el tiempo, hoy perdón. Tuviste tres veces tiempo nomás. Recojo mi expresión y digo, se acabó el tiempo. Ah, bueno, eso suena mucho mejor. Suena 500 veces mejor. Queremos aclarar que Bélgica Zúñiga, yo dije que está en el Ecuador. Ella no está en el Ecuador, ella está en El Salvador. En El Salvador. Mira, José Enrique, vamos a hablar, tenemos un par de minutitos para hablar de la tertulia del viernes. De la tertulia del viernes vamos a tener por aquí a Jochi, José Reyes. Entonces, háblanos de esa tertulia que tenemos para el viernes, José Enrique. Bueno, es importante porque queremos que tanto los panelistas como la gente que interacciona con nosotros a través de los saludos y a través de los medios, pues haga sus sugerencias y haga sus afirmaciones de que a nivel de lo que es lo culinario regional, cada región tiene su particularidad culinaria, en la República Dominicana tiene sus platos específicos. Y el viernes, pues, lo que vamos a hacer es eso, que cada quien haga un aporte, aunque no vamos a cubrir el territorio entero, todas las regiones del país, pero sí, la más importante, que aporten cuál es el plato, cómo se hace el plato, de dónde viene, qué influencia tiene, y va a ser un programa bastante interesante, sobre todo aquellas personas que les gusta la comida, la comer y la cocina. Además, sabemos que hay muchos colaterales. Alrededor de la comida nuestra, hay platos que a nivel de receta te dicen arroz, habichuel y carne con esto, con un acompañante, pero hay más cosas que te le ponen a esta comida, que son realmente una costumbre, lo cotidiano. Entonces yo espero que sea de interés para la gente la tertulia del viernes. Pablo, vamos a ver si tú nos traes un Pablo. Esta vez hay un plato específico ahí de Arroyo Hondo. De Arroyo Hondo, Villamella y Villamanzay y Monteplata por ahí. Finalmente, dame un segundito para traer un punto contradictorio. Y es que estoy en desacuerdo con una acción que tomó el presidente Luis Abinader con un solo personaje. Retiró en estos días, puso a retiro 5 generales. Uno de ellos, yo creo que no se mereció la forma en que se fue retirado. Me refiero a José Acosta Castellano, que fue un general que tuvo una acusación procesal en el sistema de justicia porque tuvo una relación con una menor, inclusive que estaba en la policía con 17 años, y el presidente lo retiró honrosamente, ascendiendo a mayor general, de general a mayor general, a un hombre que tuvo esas acciones. Yo creo que ahí estoy en desacuerdo con los otros, muy bien, un proceso de reconocimiento y su contribución a la sociedad americana y al ejercicio de su historial militar. Pero este que tiene esta sombra moral, no que nosotros ninguno seamos perfectos, todos tenemos nuestros defectos, pero nuestros defectos y nuestras malas acciones no deben premiarse. Yo creo que el vida okay. Deshonrosamente y para su casa. Entonces,
No hay que estar de acuerdo con el gobierno en todo, por nada, porque tampoco esa es mi personalidad, pero esa acción, ese general tenía que ser retirado deshonrosamente por esa acción que cometió. Ok, muy bien, Pablo. Bien, pues nada, vamos a pasar ahora para cerrar el programa. Vamos a pasar con la segunda canción que nos enviara el maestro José Vázquez, esta vez cantando como solista. Es una de las canciones de Serrat, precisamente. Así que vamos a disfrutar el maestro José Vázquez y cómo es él. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya a mover, se te hace tarde, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. José Vázquez, cerramos el programa con el maestro José Vázquez. ¿Cuántos? Bueno, pues. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente tuvimos hoy? ¿Cuántas personas tuvimos hoy? Ven, Vilma, por aquí, que Pablo, antes de cerrar el programa, la audiencia quiere saber. Vilma, vamos a esperar que nuestra directora de Relaciones Públicas llegue en un momentico y nos diga exactamente cuántas personas tuvimos por aquí. Tenemos a Limbania, cariñosamente Vilma García, que ya hace rato que bajó de la segunda planta. Léeme, Vilma, ¿cuántas personas hay ahí? 12 mil
12.770 personas se hicieron presentes en el día de hoy. Señores, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Pablo Nelson Rodríguez. Gracias, José Enrique. Nos vemos el viernes en la tertulia. De modo pues, señoras y señores, que llegamos al final esto, de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y nada, nos despedimos con nada, como siempre, como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía con unas palabras muy, pero muy sencillas. Se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.